Hola, hola, buenas noches. Hoy, por supuesto, tenemos una edición especial en este programa y vamos a comenzar con la crónica de todo lo ocurrido paso por paso, porque como ustedes saben, esta historia comenzó el lunes 2 de septiembre en este estudio. Hoy, como sabemos, Andrés Hurtado ha sido detenido, pero nosotros queremos contarles paso a paso lo que ha ido ocurriendo dentro y fuera de las cámaras, porque ahora sí estamos en condiciones de contar algunos detalles, algunas aristas de esta historia que no habían sido reveladas. En este país, el periodismo independiente tiene que hacer muchas veces el trabajo que las instituciones no hacen, el trabajo que el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio del Interior a veces no hace. Pero el final de esta historia creo que nos va a permitir aprender mucho sobre la manera como está funcionando nuestro país. Vamos a comenzar el programa con la crónica de lo ocurrido anoche, cuando ya nos retirábamos a descansar, cuando estaba el doctor Julio Rodríguez presentándose como abogado defensor de Andrés Hurtado en el programa 24 horas en Panamericana, ocurrió el allanamiento de la clínica donde se ocultaba Andrés Hurtado. Y en ese momento comienza el capítulo final de esta historia. Ángel Chanta nos tiene la crónica. Adelante. Andrés, ¿algo tiene que decir Andrés? ¿Te consideras culpable? Andrés, ¿te consideras culpable? Andrés, ¿te consideras culpable? Ingresa en estos momentos entonces el coronel jefe de la DIVIAG a esta clínica en San Borja. Coronel, ¿cuál es la orden, coronel? ¿Qué investigaciones que se le está detenido preliminarmente? Sale entonces el coronel jefe de la DIVIAG. Es la hora más difícil para Andrés Hurtado. Por la privacidad en la que estoy. Entonces, haz una cosa. Disculpe, si puedes parar la cámara, yo me voy a bajar el pantalón. No, eso sí es intimidad. Yo no quiero su intimidad afectada. Lo único que necesito es que quede constancia de que el estado de salud. Hurtado sale resguardado, pero esta vez por los agentes de la Policía Nacional del Perú. Andrés, ¿algo tiene que decir Andrés? Andrés, ¿te consideras culpable? ¡Deje salir el carro! Todos los medios de comunicación están al tanto del caso Chibolito. En
ingresa el doctor Juan Carlos Checkley. ¿Será él quien decida la situación de Andrés Hurtado? Dieciocho días después, la justicia ha detenido a Hurtado en un caso de lavado de activos, corrupción y tráfico de influencias. Yo tengo TDAH, por eso tengo quinto primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Entonces yo, toda la vida desde niño del colegio, tengo todo rojo. Nunca he tenido un azul. Probarlo en mi colegio. No, pero yo estoy preguntando por el celular. Por eso es que... Ya, para el antecedente, pero lo que me pregunto es, ¿tiene usted un celular? Sí, un teléfono. Sí, ya se los... No, es que no sé el número. Ah, no conoce, no recuerda el número. No. Ya, eso mira. Claro. Sí, tengo celular, pero no recuerdo. Exacto. Es una persona que le pregunta cuál es su celular y no te acuerdas, tengo que explicarle. Se vienen momentos crudos para Chibolín. Será mejor que empiece a recortar. Andrés, algo tiene que decir, Andrés, te consideras culpable. Deje salir el carro. Hay dos cosas que quisiera comentar. La primera es que en la audiencia de reconocimiento, control de identidad, Andrés Hurtado aparece con un abogado de oficio. Como todos sabemos, solamente las personas que no tienen recursos para pagarse un abogado propio recurren a los abogados que el Estado proporciona. Y hasta la noche de ayer, o más exactamente, hasta la madrugada de hoy, el abogado de Andrés Hurtado era el doctor Julio Rodríguez, quien fuera abogado de Samir Villaverde, a quien sacó de la cárcel con gran éxito. Algo pasó que él declinó de manera intempestiva, inexplicable, de la defensa de un paciente, de un investigado tan célebre. Es conocido que a los abogados penalistas les gusta llevar casos de celebridades porque le dan mucha exposición, mucha televisión, mucha prensa. Y precisamente esa exposición aumenta las tarifas de los abogados, que se vuelven también celebridades. Sin embargo, algo pasó en el camino. Y el doctor Rodríguez anoche salió muy cejijunto, muy contrariado de la clínica de Andrés Hurtado. Era ya la medianoche, la madrugada, cuando salió de la clínica y ofreció estas declaraciones. Escuchemos. Doctor, ¿qué diligencias se han hecho en estos momentos? ¿Qué diligencias? Nada, solamente la toma de la lectura de derechos a la señora Andrés Hurtado. Ya está. Pero hay una detención por medio. Ah, una detención preliminar que se está ejecutando. Ya está. ¿Ustedes no se esperaban esa detención? Estaba dentro de las posibilidades. ¿Ah? Estaba dentro de las posibilidades. Yo lo he declarado hoy día Panamericana. ¿Qué es lo que viene de aquí? ¿Va a cumplir acá la detención? Lo que corresponde en el proceso. ¿Cómo se encuentra su paciente? ¿Cómo se encuentra en todo caso ahorita su cliente? Internado en una clínica, como usted se dará cuenta, ¿no? ¿Pero en qué estado está? Si está internado, porque está delicado. Dependerá de lo que diga el médico legista. ¿Cuántos días ha estado acá internado? ¿Qué es lo que ha podido conversar con él? Está en su historia clínica, señor. Doctor, por eso, ¿usted cómo sigue este caso? Yo soy abogado, no soy médico, señor. ¿Usted ha conversado con él? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha podido decir? No le voy a declarar más. Todo lo demás es información reservada. Yo soy abogado, no soy médico, dijo categóricamente el doctor Julio Rodríguez. Sin embargo, un rato antes, en los estudios de Panamericana Televisión, sí era médico, porque detallaba un diagnóstico con un nivel de detalle que solamente un profesional de la salud podía dar. Entonces, no entiendo por qué en el transcurso de 2 o 3 horas, él pasa de darnos un diagnóstico exacto con escisión de prepucio redundante, fibrosis, parafimosis y no sé qué, a no soy médico y tampoco soy su abogado. ¿Se dan cuenta que hay algo extraño acá? Él se presenta con bombos y platillos como el abogado defensor de Andrés Hurtado. Julio Rodríguez, una celebridad desde que defendió a Eva Bracamonte.
¿no? Y a la chica Manarelli, ¿se acuerdan? Hace una década, más. Y ahora, él se presenta como abogado de Andrés Hurtado, va a dar una entrevista, y mientras está haciendo la entrevista detienen a su patrocinado, y él por supuesto no se entera. Pero lo que él estaba diciendo en los estudios 24 horas era un reporte médico realmente detallado, digno de un cirujano con experiencia. Y resultó que luego, dos doritos después, ya no era médico y tampoco era abogado. Porque ya no era abogado de Andrés Hurtado, de quien se había presentado como defensor con mucho orgullo, ¿no? Y ponía el pecho en Panamericana a decir que esto era un linchamiento mediático, ¿no? Que esto había sido un cargamontón contra su defendido. Y que el diagnóstico era realmente, pues, de necesidad mortal. ¿Ustedes saben de qué han operado al señor Hurtado? Le han hecho una circuncisión. Todos sabemos lo que es una circuncisión, ¿verdad? La circuncisión es una operación que generalmente se le hace a los recién nacidos, ¿no? Que es un pequeño corte o escisión en el prepucio, que es la piel que cubre la parte delantera, el glande del pene. ¿Para qué? Para que pueda ir hacia adelante y hacia atrás con facilidad y no haya ningún tipo de problema de higiene ni infecciones. Eso es la circuncisión. Eso se hace cuando uno es bebé. Eventualmente, cuando uno crece, podría sufrir un problema que se llama fimosis. Y si eso ocurre, hay que hacer la circuncisión a los 12, 15, 20, 25, 30. Pero, ¿58? ¿Una circuncisión a los 58? Es muy raro. Es muy, muy, muy raro. A menos que le hayan sentido la necesidad de operarse de algo, de cualquier cosa, con tal de declararse enfermo, ¿verdad? Pero vamos a escuchar el diagnóstico del cirujano, médico cirujano, Julio Rodríguez. El reporte médico es un poquito crudo, ¿no? De herida al 50%, una escisión con diagnóstico prepucio redundante, fimosis y parafimosis. Tiene, por lo tanto, un descanso absoluto. A eso hay que agregarle que tiene padecimientos de diabetes, tiene comprometida diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial. Incluso el último certificado que hemos acompañado lamentablemente a la fiscalía es el 14 de septiembre, donde expresa que el señor Hurtado tiene un posoperatorio de esta disencia que ha generado una infección con riesgo de gangrena. Entonces estamos hablando de una persona que ha tenido una intervención quirúrgica en la zona genital, lo que le ha generado una infección. ¿Y está con descanso médico? Y está con descanso médico absoluto. ¿Es médico o no es médico? Él ha dicho que tiene una infección con riesgo de gangrena. O sea, el señor está entre la vida y la muerte, ¿no? Se debate entre la vida y la muerte. Lucha por su vida porque le han cortado el prepucio. Eso es lo que nos trata de decir el abogado Julio Rodríguez, que luego, al salir de la clínica, dice, no soy médico, ¿no? Y tampoco soy abogado de Andrés Hurtado. Diabetes, hipertensión arterial, todo esto le surge en el momento en que llega la DIVIAC. Porque para comer chifa con Manolo Rojas, dos o tres días antes, y hacer un video para sus redes sociales, haciendo bromas sobre me han traído un chifa, jajaja, ¿no? Y comer su chifa con Manolo, ahí sí no tenía fimosis, ni parafimosis, ni diabetes mellitus, ni hipertensión arterial, ni riesgo de septicemia, ¿no? Lepra, ni ébola. No tenía nada. Ahí estaba de lo más bien comiendo chifa. Pero apenas sonaron las sirenas de la policía, todas las pestes bíblicas cayeron sobre él. Y salió el vocero, ¿no? El Heraldo, a la televisión a decir que él estaba entre la vida y la muerte, agonizando en una clínica. Una farsa, señores. Una absoluta farsa y una vergüenza que Julio Rodríguez, creyendo que se trataba de un cliente con el cual iba probablemente a cobrar jugosos honorarios y poderse comprar otro auto de alta gama, como esos que estaciona acá cada vez que viene a ver a Philip Butters, ¿no? Se peló porque algo pasó. Quizás él fue a ver a Andrés Hurtado creyendo que tenía información sobre algo. Quizás
la verdadera razón de la presencia de Julio Rodríguez cerca a Andrés Hurtado era para conseguir alguna información confidencial, clasificada, sensible. ¿Era esa la razón, doctor Rodríguez, por la que usted se acercó a Andrés Hurtado? ¿O quizás se acercó a Andrés Hurtado y se enteró de algo que usted no sabía? Porque algo lo hizo salir corriendo, algo lo ahuyentó. Estaba muy entusiasmado con la defensa de Andrés Hurtado, pero de pronto algo lo ahuyentó, algo lo desilusionó y salió disparado. Yo creo que vieron en Andrés Hurtado al nuevo Samir Villaverde y dijeron, acá nos ganamos la tinca de nuevo, ¿no? Porque acá le hacemos un extreme makeover y lo vamos a convertir en una víctima, y entonces este es el nuevo Samir, acá la hacemos linda, ¿ah? Y algo salió mal. Algo salió muy mal, porque un abogado no deja abandonado a su cliente, y mucho menos en la circunstancia más dramática. Yo puedo haber sido el autor de la entrevista más letal para Andrés, pero soy consciente de que él ha sido abandonado por su abogado y que ha sido lanzado a una audiencia solamente con un abogado de oficio, que es como ir a la guerra con un palito de plástico. Con todo respeto por los abogados de oficio, se sabe que estar con un abogado de oficio es estar en inferioridad de condiciones. Y en esa situación lo ha puesto Julio Rodríguez. Y la otra pregunta sería, ¿qué estaba haciendo el candidato presidencial y conductor de Willax, Philip Butters, en los alrededores de la clínica a esas horas de la noche? Sabemos que a él le gusta estar donde reviente el cohete, pero él es un reportero sin camarógrafo, ¿no? Qué cosa rara, porque si fue a cubrir información tendría que tener un camarógrafo. Y no, él está figureteando, se está bandereando, se está tomando selfies con la gente, está dando vueltas, pululando por las inmediaciones. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba buscando? ¿Estaba esperando a su pinky friend, Julio Rodríguez? ¿Iban a hacer alguna clase de negocios juntos? Cuéntenos, candidato. Yo no sé si en Avanza País estarán tan felices con esta aparición tan oscura de un candidato presidencial en los alrededores del lugar donde está detenido un acusado de lavado de activos y tráfico de influencias que se está trayendo abajo una red gigantesca de corrupción en el interior del Estado. Yo no sé si eso le hace bien, amigos de Avanza País, a su candidato presidencial. Es solamente una observación. Durante la audiencia de control de identidad, Andrés hizo uso de su facilidad de palabra, de su histrionismo, para conmover a la audiencia enumerando una serie de dramas que él ha tenido que vivir a lo largo de su vida, desde que no pudo acabar el colegio hasta que sufre de TDAH. Escuchemos. Yo tengo, si me pudiera, por favor, si es que se puede mandarme un médico. Yo tengo TDAH, por eso tengo quinta primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Entonces yo toda la vida, desde niño del colegio, tengo todo rojo. Nunca he tenido un azul. Probarlo en mi colegio. No, pero eso se trata por el celular. Por eso es que... Ya para el antecedente, pero la no, pregunta es, ¿tiene usted un celular? Sí, teléfono, sí, ya se lo... No, ¿cuándo fueron? No, no, ya se lo... No, es que no sé el número. Ah, no conoce, no recuerda el número. No. Ya, eso mira, claro, no, sí, tengo celular, pero no recuerdo. Nada, y no, porque es que es... Una persona que le pregunta cuál es tu celular y no te acuerdas, tengo que explicarle. Cuando me preguntan, por ejemplo, teléfono o cualquier cosa atrás, ¿por qué quería, si me podría ayudar con un neurólogo para que me evalúe? Porque cuando éramos lógicamente niños en otras épocas, no sabíamos que era TDAH. Y recién, por eso que los niños que tienen TDAH, he tocado este tema durante 10 años en el programa, ya es de revelación pública sobre esta enfermedad mía. Yo no puedo hacer teatro, no puedo hacer cine, no puedo hacer nunca nada que sea estudiar un solo renglón, porque no lo aprendo.
estrés, soy hipertenso, tomo 9 pastillas diarias en la tarde y en la noche, porque tengo en esta semana las arritmias han subido de 1100, un médico está hecho, a 1800 arritmias cardíacas. No soy el único caso en el mundo que tengo 6 COVID y acabo de darme de alta hace 22 días. Bueno. El señor Andrés Hurtado tiene un par de años más que yo. Él tiene 58 años. Y a los que tenemos esta edad, este tipo de trastornos en nuestros tiempos no se diagnosticaban. No existían. Los niños eran inquietos o introvertidos. No había más. No existían más categorías. Así como no existían los intolerantes a la lactosa, a los celíacos y todas esas mariconadas. Con perdón, no existían. Así que nos venga a decir ahora que él tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Él, un viejo de 58 años, lo siento mucho, no lo compro. No lo compro, porque en nuestro tiempo no existía. Y de verdad, la capacidad histriónica que tiene Andrés Hurtado ha conseguido que todos lo escuchen con atención, que todos queden hechizados por su historia dramática. Porque era evidente que ese iba a ser su recurso. ¿No se acuerdan de su desmayo en el caso Vaticano? Han pasado 30 años del caso Vaticano. Y cuando lo fueron a... cuando tuvo que ir a declarar al pasillo de Palacio de Justicia, ¿qué cosa hizo? Le dio un soponcio. Cayó como un costal de papas. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es una versión más sofisticada, ¿no? Más trabajada de ese mismo procedimiento de victimización. ¿No? Él ha pasado de ser el magnate, ¿no? El hermano superior, el Donald Trump peruano, a ser poco menos que un niño huerfanito, ¿no? Indefenso, con TDAH. No, pues, Andrés, de verdad, tengo hipertensión, tomo 12 pastillas, 15 pastillas, yo tomo como 27 pastillas. ¿Cuál es el problema? A esta edad se toma pastillas para todo, hasta para ir al baño. Entonces, ¿qué nos quiere conmover con eso? De verdad, a mí me parece que ese es un recurso bastante manido y era obvio que él iba a apelar a esto. Y tan obvio es que su abogado se adelantó a comenzar con la enumeración de todos los males que tenía Andrés Hurtado desde ayer, desde antes de que lo detengan. Ya estaba haciendo la lista: diabetes, hipertensión, asma, ¿no? Alopecia, seborrea, mal aliento. No. Por ahí no, porque de verdad no nos vamos a creer esa historia. Nos hemos dado cuenta, volviendo a ver la entrevista del 2 de septiembre, la entrevista donde todo esto comenzó, que fui yo quien le di la idea. Es una impresión subjetiva, por supuesto, no estoy afirmándolo. Pero yo he sido la primera persona que ha hablado de la posibilidad de que Andrés Hurtado sufra algún tipo de trastorno neurológico. Pero se lo dije de manera irónica, porque cada vez que le preguntaba, ¿conoces a fulano de tal?, me decía, puedo conocerlo, cabe la posibilidad de que lo conozca. ¿Cuántos carros tienes? No me acuerdo. ¿Qué marca son tus carros? Déjame pensar. ¿Eres dueño de un BMW? No estoy seguro. No se puede responder así. Uno conoce a una persona o no la conoce. ¿Tiene un carro o tiene dos? No puede ser, no estoy seguro, me he olvidado. No, entonces yo le dije de manera irónica, es decir, en sentido figurado, es decir, medio en broma, tú debes tener algún tipo de deterioro neurológico, tú debes tener algún tipo de amnesia, te has caído de cabeza, ¿qué te ha pasado? Pero lo decía tratando de explicar sus respuestas absolutamente gaseosas y evasivas. Y oh sorpresa, ese es el argumento que él ha usado. Él ha ido al juzgado a decir, no me acuerdo del número de mi teléfono. Y yo le estaba diciendo, yo a veces no me acuerdo qué almorcé ayer, cosa que es verdad. Entonces, escúchenlo. Eso pasó aquí. Aquí hablamos de su problema neurológico, pero yo, como diría Julio Rodríguez, no soy médico. Cuando dices debo haber conocido, ¿qué significa?
¿Conozco o no conozco? Sí. ¿Debo haber conocido? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Tuviste amnesia? Es que son como 8. Bueno, ahí tenemos a 5. ¿Y con esos 5, por ejemplo, cuánto admitirías conocer? A uno, al segundo. A Iván. Sí. ¿Has ido donde un neurólogo a que te haga un chequeo? Porque claramente tienes problemas de memoria reciente. Nadie está libre. Mira, yo me olvido de lo que almorcé ayer. Te cuento. Entonces, ¿tú no te acuerdas qué carro tienes? Es un síntoma de deterioro neurológico. Porque lo tuve 2 días. No saber el número del propio teléfono no es tan raro, ¿ah? No es tan raro. A ustedes les habrá pasado que le piden el número a una persona y dicen un ratito y se ponen a buscar, ¿no? Eso en esta época no es tan raro. Pero que él haya salido con esta especie de desorientación sobreactuada, casi en plan de ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿No? Ya no me la creo. Ya no me la creo. Porque además, muy mal asesorado. Se nota que no tiene abogado. ¿Por qué? Porque en la madrugada Julio Rodríguez lo tira por la ventana del tren, lo lanza al río. Andrés Hurtado se queda con un abogado de oficio y comete todas las estupideces que un acusado puede cometer juntas. Andrés está actuando, sobreactuando su papel de víctima y de paciente con demencia senil. Y no se da cuenta que lo que está diciendo está significando que se ponga nuevamente la soga al cuello. ¿Por qué? Porque ha dicho que no sabe dónde vive, ¿no? Que él alquiló la clínica porque no tiene domicilio fijo. Nunca, nunca jamás una persona que comparece ante la justicia puede decir no tengo domicilio, no tengo trabajo fijo, no tengo familia. Porque son precisamente las razones por las cuales un juez decide que no tienes arraigo y que te puedes escapar porque nada te ata. No tienes familia, no tienes casa, no tienes trabajo. Y fue y dijo exactamente lo que necesitaba decir para que un juez decida, como probablemente ocurrirá, que no tiene arraigo. Este ha sido un acto absolutamente autodestructivo, absolutamente suicida de Andrés Hurtado. Y muchos dicen que venir a este programa también lo fue. No lo sé. Pero luego les voy a contar cómo fue la conversación con él, porque él y yo hablamos en una videollamada, igualita a la videollamada que hizo con la fiscal Peralta. Igualita. Su cara grandota, mi cara chiquita, en la videollamada. Igualita. Bien, quiero, si puedes, por favor, Lester, ayudarme con la toma de nuestra pizarra. Yo quiero decir nuevamente que esta pizarra, que tanto trabajo le ha costado a mi equipo y que la gente dice, qué buena unidad de investigación que tiene el programa Veto a Saber. Muchas gracias por eso. Pero no tenemos unidad de investigación, somos 4 gatos. No tenemos unidad de nada. Somos 4 gatos que hacemos esto. ¿Qué es lo que debería hacer la policía? ¿No? Que para eso le pagan a esas 3 unidades de policía que llegaron ayer, ¿no? 3 fueron. Sí, 3. La DIVIAC, Orión, la DINANDRO, la DEA, el FBI, la CIA, la policía montada. Nosotros somos acá 4 huevones que hicimos esto. Y gracias a esta pizarrita es que hoy la justicia ha conseguido el resultado que ha conseguido. Ahí arriba, en la parte alta de la pirámide, verán ustedes la foto de la cabeza de esta organización. ¿Pueden hacer un plano cercano, por favor? Gracias. Ahí está. Bien. Andrés Hurtado, en este programa, admitió delitos. Y sí, puede ser que estando aquí en la entrevista en vivo, él se haya puesto la soga al cuello varias veces. Y no era mi misión quitársela. Lo siento mucho. Él en este programa confesó delitos y no se dio cuenta que estaba confesando delitos.
Por ejemplo, admitió que le había hecho innumerables fiestas al Poder Judicial. Y lo dijo como una gracia. Como una gracia. Son donaciones, yo les he hecho fiestas a los Cuellos Blancos, al Poder Judicial, a la jueza acá, a la jueza allá. Como 40, como 50 fiestas. Le pareció una gracia. Estaba confesando un delito. Recordemos. Yo he hecho 30, 40 fiestas, se podría llamar, porque era creo el Día de la Madre, no me acuerdo. Del Día del Juez. He hecho 30, 40 de esas. He hecho 12 fiestas. Para Walter Ríos. Día del Padre, Día de la Madre, en el Poder Judicial. He hecho 15, 20, muchas. ¿Se gana mucha plata haciendo eso? No, donación. Pregúntenle al Callao, también al Poder Judicial del Callao, cuántas 20 veces he ido. ¿Por qué te quieres llevar también con los jueces y los fiscales? No me interesa para nada. ¿Haces algún tipo de trabajo de operador judicial? No, para nada. Honestamente, ¿no? Para nada. No me interesa para nada, Beto. Bueno, ahí está uno de los delitos por el cual él va a tener que responder. Yo quiero citar muy brevemente dos documentos que ha emitido hoy el Poder Judicial. Uno es de la Autoridad Nacional de Control y el otro es de la Corte Suprema de Justicia de la República. El primero dice la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ante los diferentes hechos difundidos por el programa periodístico Beto a Saber. En el caso que se cuestiona a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, quien habría sido aludida por el conductor de televisión Andrés Hurtado en relación a la celebración por el Día del Juez en agosto del 2023, abre el proceso disciplinario contra la citada magistrada por presuntas relaciones extraprocesales y ha iniciado de oficio una investigación preliminar con el fin de dilucidar la situación de los presuntos responsables. Esto en lo que se refiere a la presidenta de la Corte Superior de Lima. El otro comunicado se refiere a la otra jueza, la jueza del verbo florido, ¿no? La de boquita de caramelo, Paola Valdivia Sánchez. Dice lo siguiente: Corte Suprema de Justicia de la República, resolución corrida, no sé qué significa, ahora nuestros invitados nos explicarán. Primero, la noticia televisiva respecto de la conducta de la magistrada Paola Valdivia Sánchez, entonces jueza superior provincial de la Corte Superior de Justicia de Lima. No voy a leerlo todo, por supuesto, me voy a la parte resolutiva, como suelen hacer los abogados flojos. Artículo primero, designar a los señores jueces supremos titulares Elvia Barrios Alvarado y Ramiro Antonio Bustamante Segarra, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para que en el plazo de 15 días hábiles emitan un informe sobre las posibles irregularidades administrativas y de gestión que habrían ocurrido en el área penal. Yo soy muy suspicaz y yo pienso mal. Si nosotros hemos podido elaborar esta pizarra, ¿podemos ver la pizarra otra vez? En los 20 días, no son 20, en los 18 días que han pasado desde que vino Andrés Hurtado a este programa y hemos podido desmontar, digamos que varias de las piezas de este esquema, ¿por qué el Poder Judicial necesita la misma cantidad de días para establecer si la magistrada Paola Valdivia Sánchez cometió o no cometió faltas? Yo creo que no hay mucho que investigar. Yo creo que es demasiado tiempo. Y yo creo que estos señores jueces supremos titulares van a probablemente ser indulgentes. Soy mal pensado, porque es demasiado tiempo. Nadie necesita 15 días para simplemente escuchar el testimonio de la señora que admite que Andrés Hurtado le remodeló la casa, ¿no? Le cambió los muebles, le cambió las lámparas, las arañas, las alfombras y le hizo un makeover al departamento. ¿Esto es una coima? Sí. ¿Hay mucho que investigar? No, está claro. ¿Ella lo admite? Sí. ¿Está en la foto? Sí. Este es el testimonio del asistente de Andrés Hurtado y ella misma lo corrobora. Solamente faltaría entrar al departamento y ver que efectivamente ahí están las remodelaciones. ¿Necesitan ustedes 15 días para eso o 15 días para que nos olvidemos del caso? Yo creo lo segundo. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados antes de irnos a la cronología de este caso que nos tiene a todos ocupados. Está con nosotros la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero. Buenas noches, Catherine. Gracias por venir. Y también el doctor Benji Espinosa, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta. ¿Cómo estás, Benji? Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Los invito a que veamos juntos la primera parte de la cronología
de esta saga, del Chibolín Gate. Adelante. Situación grave jurídicamente para el señor Andrés Hurtado, porque después de una detención preliminar dispuesta por un juez de investigación preparatoria, lo más probable es que después de los 7 días la fiscalía pueda solicitar su prisión preventiva. Lunes 2 de septiembre, Hurtado asiste a nuestro programa. Nadie contó que la egolatría y desfachatez ya conocidas del cómico lo traicionarían, confesando sus crímenes que uno a uno iban desfilando en el set de Beto a Saber. ¿Y a Roberto no lo conoces? A Roberto sí. ¿Lo ayudaste? Sí. ¿A qué? Para que sea, cuando se fue a China, lo ayudé para que fuera chino. ¿De migraciones lo ayudaste con algo? ¿Con qué lo ayudaste? Sí, por supuesto. No, se lo presenté a Roxana del Águila. Ya. Porque era un ciudadano peruano que quería ir a China. Sí. Y como conozco a Roxana, Roxana es tu gran amiga, ¿no? Muy amiga mía. Roberto sí tuvo una delicadeza conmigo. Ok, ¿cuál fue? De regalarme un carro. Ah. Sí. Vaya delicadeza. Claro. Martes 3 de septiembre, Beto a Saber ataca a vos y descubre las mentiras de Chibolín. Aquí, gracias a las fotos exclusivas y vergonzosos selfies a los que tuvimos acceso, unimos los lazos entre Hurtado, la ex jefa de migraciones Roxana del Águila, los hermanos Yucho y la fiscal Elizabeth Peralta, a quien en la cevichería Mi Barrunto parecían faltarle manos para comer. En este mismo almuerzo, Chibolín parece también hambriento, pero de poder. Como que efectivamente ahora empieza a corroborarse que estas vinculaciones, estas reuniones, habrían estado orientadas a determinadas resoluciones o decisiones que son justamente motivo de esta investigación, ¿no? Miércoles 4 de septiembre, Ana Ciucho pide ser entrevistada para defender a sus hermanos de las acusaciones de su primo Javier Miuley, que los denunció de organizar orgías con niñas. Es entonces cuando la esposa de Edison Flores apunta y dispara contra Hurtado, confesando todos sus negocios ilícitos. El primo Javier Miuley le dice, chifa. Oye, chifa, Iván, ¿puedes preguntarle a Andrés Hurtado si me puede ayudar con mi tema de lavado de activos? Entonces es ahí donde Iván le hace la consulta a Andrés Hurtado y el señor Andrés Hurtado dice, claro, conversemos. Después llamaba a Andrés y decía, oye, me falta acá, me están pidiendo acá para agilizar, para lo otro. Entonces ya usaban al intermediario de mi hermano para que mediante él le entregaran el dinero que Andrés solicitaba. Como lo hemos dicho, lo repito, Andrés Hurtado confesó delitos aquí. Y esto de lo ayudé a que sea chinito, bueno, ninguna persona puede ayudar a otra a ser chinito, salvo que sea un funcionario de migraciones, cosa que Andrés no es. Entonces, la verdad es que es un caso complejo por la cantidad de aristas que tiene y por la cantidad de personajes, ¿no? De posiciones de poder, de autoridades importantes que acaban involucradas en esta trama. Yo quisiera comenzar con Catherine para que nos explique qué ha ido observando a lo largo de estas semanas en el caso. Tu experiencia te permite ir identificando con claridad cuáles son los presuntos delitos que se habrían cometido en este caso. Bueno, de acuerdo a cómo ha ido avanzando el caso, yo pienso que aquí ya estaríamos hablando, sí, de una presunta organización criminal, porque aquí sí estoy viendo que no solamente estamos viendo tráfico de influencias como inicialmente se vio, ya estamos viendo también el tema de lavado de activos, estamos viendo temas de minería, estamos viendo sus vinculaciones con gente del narcotráfico, porque también ha salido que era apoderado de Vaticano, que sabemos que es una persona que ha sido sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Todos sabíamos que había una relación de Chibolín con Vaticano
pero no sabíamos que era tan cercana, ¿verdad? Y tan importante, ¿no? Porque vamos, tú puedes ser amigo de repente, conoces a un narco, pero que ser el apoderado de los millonarios bienes de un narco. Y después el que haya constituido varias empresas. Entonces estas son modalidades muy comunes que se utiliza dentro del delito de lavado de activos. Entonces él probablemente ha constituido estas varias empresas para lavar el dinero sucio de muchas personas. Además de delitos de corrupción, delitos de cohecho, como está siendo investigado, cohecho activo, el que entrega el dinero, cohecho pasivo, el que recibe el dinero. Y esto todavía tiene para más. Lo que aquí sí me preocupa, dado el conflicto que existe en la fiscalía, porque hay un conflicto de poderes dentro de la fiscalía, es el que se esté abriendo distintas carpetas fiscales. Desde mi punto de vista, debió haberse abierto una sola carpeta fiscal, así como se hizo de Patricia Benavides, una sola carpeta fiscal a cargo de la fiscal Deria Espinosa, ¿no es cierto? Y todo, y parte de una organización criminal que se dedica a diferentes delitos de corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Porque aquí la red es mucho más grande todavía. Entonces, pero aquí vemos una investigación. Sí, tienes que ampliarla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, aquí vemos una investigación en lavado de activos, otra investigación que está a cargo del fiscal Chinchay, que es el fiscal supremo, y en esta investigación es donde se ha dado la detención preliminar y donde nació también el impedimento de salida del país. Entonces, como que se van saliendo varios hijitos en distintos fiscales y cada uno tiene su propia estrategia, y que al final lo que hace es un poco debilitar los casos, porque cada uno mantiene su propia estrategia. Y así como vemos al Ministerio Público, también hay muchos intereses políticos o manejos políticos de las investigaciones, donde al ciudadano ya no le dan seguridad, ¿no es cierto?, en las investigaciones que hacen. Entonces yo pienso que debió haber sido todo acumulado al fiscal Chinchay, que él dirija esta investigación que tiene todavía para rato. Y si él se ha cogido la colaboración eficaz, te escuchaba en la mañana, perdón, al iniciar el programa, ¿cómo él no se acuerda de las cosas? Si tiene estas lagunas graves mentales, que no se acuerda de las cosas, no sirve como colaborador, pues. Así que la va a tener que pensar bien. Pero, quiere beneficios de colaboración, va a tener que acordarse. Yo lo he leído en Twitter, pero ¿tú tienes confirmación de que va a ser colaborador eficaz? No hay una confirmación. No, es un rumor, pero... Es un rumor, pero confirmación no. Pero el tema es que si esta persona definitivamente quiere su libertad, adora su libertad, y eso es innato del ser humano, ¿no? El que cuando ve en peligro su libertad, pues decida acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Yo discrepo contigo, Catherine, pero, porque aquí va el pero también. Ya, pero ¿sabes por qué discrepo contigo? Por la cantidad de personajes involucrados que ya sabemos que existen. A eso iba también. Sobre todo por los que todavía no sabemos que existen. No, ahí también porque, iba. Porque sí. La red de Chibolín, estoy seguro, no solamente se ha extendido entre jueces y fiscales, también entre congresistas, también entre presidentes regionales, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de una mafia de esa dimensión, sí, claro, la cabeza muere en su ley y no abre la boca. ¿Y sabes lo que yo temo? De que termine quizás como una colaboración de Odebrecht. Te doy poquito, soy selectivo en la información que doy, porque no voy a delatar a estos grandes, porque mi vida corre peligro. Si yo delato a los grandes, mejor que ese chaleco que estaba usando José Domingo Pérez para hacer el show, mejor se la den a él, a Chibolín. Ah, sin duda. ¿No? O sea, él sí necesita ese chaleco. Sí, claro. Bien, el doctor Benji Espinosa es el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, que en esta historia fue motejada con el nombre o apelativo de la madre por el propio Andrés Hurtado, que la llamaba de esa manera. No vamos a discutir en este momento, doctor Espinosa, la situación de la fiscal todavía. Quiero primero su opinión general sobre el caso y sobre lo que usted observa, sobre el concurso de delitos que observa, independientemente de la persona de Elizabeth Peralta, que es su clienta. Beto, primero gracias por la invitación. Hay dos tipos de abogados penalistas, a los que les encanta la matemática y la aritmética, y te vienen y te hacen una pizarra y te dicen 2, 4, 35 años, Beto. Cadena perpetua, Beto. Organización criminal, Beto. Banda criminal. Pero cuando les toca defender a su cliente, dicen, no, no hay delito.
hay que ser coherente, Beto. El otro tipo de abogado penalista soy yo. Yo soy un abogado que, al margen de la causa, al margen de mi cliente, digo lo que dice la ley. Yo soy la boca que pronuncia la ley y la Constitución. Y lo que dice la Constitución y la ley es muy clara. La detención es no la excepción, es la excepción de la excepción. Porque cuando a ti te mandan a la cárcel, Beto, te mandan a la cárcel después de un juicio siendo culpable. Cuando a ti te detienen preliminarmente, te detienen al inicio de una investigación y debe ser una situación excepcional y extraordinaria. Es decir, deben haber motivos fundados de que hay delito y de que existe posibilidad, probabilidad de fuga u obstaculización. De manera que mi primera mirada sobre el caso es que hay que opinar con objetividad, y opinar con objetividad significa tomar el derecho, la Constitución y la ley. Eso en primer lugar. En Pero segundo lugar, usted algo, por favor. Hasta ahora no opina nada. Es que es un antecedente importante, debo decirte, Beto, para llegar al punto. ¿Cuál es el punto? Que me parece que hay un conjunto de hechos que merecen investigación, Beto. Merecen indagación. Pero no podemos dar este mensaje incorrecto de que sea en los sets de televisión en donde se definan quién es culpable y quién inocente. ¿Quién sospechoso y quién está libre de polvo y paja? No, eso no es así. La justicia mediática no puede reemplazar a la justicia jurídica, por más que en el marco del proceso estén involucrados magistrados. Sin embargo, el derecho sí puede reemplazar a la medicina cuando se trata de victimizar a un cliente como Andrés Hurtado. Lo ha hecho Julio Rodríguez anoche. Él ha hecho una cátedra de urología, de endocrinología, ha hablado de prepucios, de fimosis, ¿no? Y usted nos acusa a nosotros de hacer justicia mediática. Nosotros estamos haciendo el trabajo que las autoridades deberían hacer. Pero esto no es un tribunal, esto es un programa periodístico y todas las opiniones son bienvenidas, incluso la del abogado de Pedro Castillo. Por supuesto. Y yo creo más bien aquí que hay que agradecer... ¿Tienes una pregunta sobre eso? Que hay que agradecer a tu programa, ¿por qué? Porque si no hubiese sido incisivo desde esa entrevista que dio aquí es Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, donde muy suelto de huesos confesó los delitos, por ejemplo, aquí de tráfico de influencias y cómo obtenía beneficios, ¿no?, basándose en esa amistad que tenía con funcionarios públicos para sus clientes, ¿no?, y a cambio sus regalitos como un carro, un BMW. Si no hubiese sido incisivo todos los días en el programa, el Ministerio Público ni siquiera hubiese abierto una investigación. Poder Judicial no hubiera hecho. Poder Judicial tampoco. Las medidas que estamos viendo en este momento no existirían. Lo que acabas de leer de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y esa resolución del presidente del Poder Judicial tampoco hubiese existido. Entonces, más bien hay que agradecer al periodismo de investigación, porque gracias a ellos, y no hay que desmerecer su trabajo, gracias a ellos es que se inician muchas investigaciones que finalmente terminan en grandes casos, y que si la prensa no los sacaría a flote, realmente terminarían en la más absoluta impunidad. ¿Me permites hay una precisión? Sí, por supuesto. Bueno, es que es importante, yo no niego el papel de la prensa, es fundamental en una democracia. Ustedes son, como Octavio Paz diría, ustedes son los ojos, son la voz de los que no pueden ver y de los que no pueden ser escuchados. Eso es verdad. Pero también es verdad que de un tiempo a esta parte se ha creado una suerte de tribunal de la opinión pública, pero con eso no estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que necesitamos reflexión y necesitamos entender que, por ejemplo, tu programa, Beto, presta un servicio fundamental, que es el servicio de la verdad periodística, que gatilla investigaciones, que permite que se abran carpetas. Pero debes entender que esa es la función de la prensa. Pero juzgar, determinar responsabilidades, establecer hechos, no es labor de la prensa, es labor de los jueces. Dejemos ahora que los jueces hagan su... ¿Qué o quién lo convenció de ser abogado de la doctora Elizabeth Peralta? ¿Qué me convenció? ¿Qué o quién? Empecemos con el qué. La doctora Peralta es victoriana como yo. La Victoria. O vivido muy... Ah, ¿porque son del mismo barrio? ¿Eso es lo que convenció? Eso es primero. Bueno. Segundo, es una magistrada intachable. Es una magistrada intachable. Y ojo que yo nunca he litigado en su despacho, Juan. Nunca he tenido un caso, una carpeta fiscal que la doctora haya resuelto. Porque si no dirían, el doctor Benji le está devolviendo el favor. No. Tercero,
soy abogado de los casos difíciles y que algunos parecen imposibles. Cuando veo que a un ser humano le están acribillando, cuando veo que lo están fusilando, ahí estoy. Perdóname, pero la doctora Peralta nadie la está fusilando. Ella la ha librado, como se dice criollamente, porque ella tendría que estar detenida, igual que Andrés Hurtado, y no lo está. No, no debe estar detenida. ¿Sabe por qué le preguntaba quién o qué lo convenció? Porque tengo la información de la Universidad San Martín en la que usted enseña. Sí, claro. Que el doctor Eduardo Álvarez Irala, más conocido como Pulgarcito, le ha pedido que sea el abogado, ¿cierto? No, Beto, no es así. Eduardo Álvarez Irala es mi maestro. Yo me he formado con él. Pero no ha sido así. Yo, la doctora Peralta, tengo las referencias amicales por el barrio. Yo sé, por ejemplo, la doctora Peralta es sanmartiniana. ¿Sí? Pero yo antes de esta defensa, no había tomado contacto con ella. No tenía el gusto de conocerla. Había escuchado de ella. Y sí te digo, Beto, que la sometí a un examen bajo mis propios métodos, que son los métodos socráticos, que hay que hacer preguntas. ¿Sometió usted que ver a la fiscal a un examen socrático? Un examen socrático de preguntas y respuestas. ¿Y la convenció? Me convenció. Perdón, por eso soy su abogado. Soy su abogado. Muy bien. Pero te quiero aclarar algo. No, lo que pasa es que has cometido un error. Varios. No, ahora has cometido un error porque has dicho que la doctora debía estar detenida. ¿Cómo va a estar detenida una mujer que le encuentran dinero en el estudio, sí, ¿no? ¿Sabes cuánto? Cuéntame. 2.200 soles y 35 dólares. ¿Eso es mucho? No lo sé. ¿Te pregunto? No lo sé. No, es que no lo sé, es un dato objetivo. No abogado. Es un dato objetivo, Beto. Te estoy contando los datos. Entonces, vamos a hablar de los hechos, hablemos de los hechos. Hablaremos de los hechos luego de la pausa porque tengo que cumplir con mi publicidad. Si te apasiona el casino online...
tú le tienes miedo a la prisión? ¿Ah? ¿Le tienes miedo a la prisión? Para nada, ¿quién no la debe, no la teme? Soberbio. ¿Le tienes miedo a la prisión? Para nada, quien no la debe, no la teme. Pues qué bueno que no tenga miedo. Seguimos conversando con nuestros invitados, Katherine Ampuero y Benji Espinosa. Y vamos a motivar esta parte de la conversación con otro bloque de cronología de los hechos que nos explica lo que pasó en el caso puntual de las dos juezas y la fiscal involucradas en este tema. Adelante. Mira, Roxana, qué carrera tan maravillosa. Gracias por venir, Roxana. Toma asiento. Lunes 9 de septiembre, a una semana de la entrevista clave que llevó a Chibolín a la cárcel, Beto Saber reveló el historial de la ex jefa de migraciones, Roxana El Águila, funcionaria acusada de ayudar arbitrariamente a Roberto Siuch en su trámite para dejar de ser peruano. Además, revelamos lo cercana que es Roxana El Águila con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Antes de llegar a Migraciones, compartió oficina con Boluarte en Reniec. Después, asumió como asesora del ex canciller, Javier González Olaechea. Se habría utilizado dinero de procedencia ilícita o dinero que no está registrado dentro del rubro financiero contable, tanto de las personas naturales que han intervenido, como también de las empresas, ¿no? Martes 10 de septiembre, Kelly Katherine Medina Mesa, testaferra del cómico, quien como representante legal de IH Gold y A Entertainment SAC, estuvo inmersa en el cobro de una sospechosa y carísima publicidad por parte de empresas como Kiko Corporation, que pagó más de $80,000 a Porque Hoy es Sábado con Andrés. Podríamos estar ante dos delitos, ¿no? Un delito de lavado de activos y el otro delito de defraudación tributaria. La investigación va a tener que no solamente el secreto bancario, la reserva tributaria, sino también las comunicaciones. Tras la espantosa entrevista que realizó la fiscal Peralta contra Corriente, en este espacio revelamos que Rafael Vela, el héroe del Ministerio Público, es el jefe directo de la cuestionable Peralta, al ser el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos. Mira, eso está prohibido por ley. Si bien es cierto, puede tener una primera apreciación de que eran favores. Estos favores tenían objetivos, tenían finalidades. Es decir, nadie se acerca donde una entidad tan estratégica en el tema de la corrupción como es el sistema de justicia para ofrecer servicios. Lunes 16 de septiembre, la jueza anticorrupción, Paola Valdivia Sánchez, le admitió a Beto Saber que Andrés Hurtado le remodeló la sala de su casa, ubicada en Pueblo Libre. Martes 17 de septiembre, su testaferro, César Mercado, quien visitó a Roxana El Águila y de inmediato se convirtió en trabajador de migraciones. Compró un terreno de $198,000 en Huanchaco. ¿De dónde consiguió el capital? Una cosa es ir donde un magistrado y pedir una audiencia en su despacho, cumpliendo con todas las formalidades. Y bien transparentado, cumpliendo con todas estas exigencias. Y otra cosa es organizarle una fiesta a un magistrado o a un grupo de magistrados, con lo cual ya entras en una confianza muy particular. Ese mismo día revelamos, Chibolín enviaba $30,000 mensuales en partes de $6,000 a sus hijas Génesis y Yosetti, las próximas herederas de sus juicios. Aparecen también personajes como Abraham Mina, testaferro del cómico, y Patricia Martínez, ex esposa de Hurtado y su contacto en la Academia de la Magistratura. Bien, centrémonos un momentito en la defensa de la fiscal Peralta, doctor Espinosa, porque es conocido que cuando un ministro o un funcionario público importante tiene un proceso judicial, el Estado paga la defensa. ¿Es el caso de la doctora Peralta? No, la doctora Peralta me está pagando con su propio peculio. ¿Y lo ha contratado como abogado o como estudio? Como abogado, porque en este caso concreto, como abogado, porque en este caso concreto creo que hay mucho espacio para reivindicar el derecho
en este caso. La defensa de las instituciones y del modelo democrático que lamentablemente está en franco deterioro en el Perú. El examen socrático que mencionó en el bloque anterior, ¿se lo aplica a todos sus clientes? Por supuesto. ¿Y Pedro Castillo pasó el examen socrático? Pasó con un examen que solo yo sé. Una evaluación que solo yo conozco. El médico legista, probablemente. El abogado penalista. El único examen que Pedro Castillo puede pasar es un examen de sangre. ¿No? Creo que tiene que cambiar sus métodos y hacer el examen, ¿verdad? Porque están fallando. Okay. Bueno, dejándonos de bromas, no olvidemos, ya que mencionamos a Pedro Castillo, que toda esta red tiene la bandera del lapicito. Porque no olvidemos que Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, y José Fernández Latorre, el ex jefe de la DINI, los chotanos, fueron parte de toda esta trama. No hay que olvidarse nunca de eso. Un momento en el cual Andrés Hurtado podía guapear y carajear al presidente de la República. Ningún humorista se atrevió a tanto. ¿Qué opinas del caso de la fiscal Elizabeth Peralta, Katherine? Bueno, yo no jamás diría pues que es una persona absolutamente intachable, como dice acá mi colega Benji, lo cual entiendo porque es su abogado defensor, ¿no es cierto? Y por eso está cobrando sus honorarios. Pero definitivamente hay indicios que la involucran en graves hechos de corrupción. Tomarse selfies con eso, los investigados, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Fiscal de lavado de activos, investigado con lavado de activos, selfie. Nuevamente es un error. Estoy. Entonces, el problema es que no conoce participar también, no sea poco caballero. Perdón, sí. Entonces, lo voy a explicar luego. Definitivamente, pues, hay indicios graves que la vinculan con hechos de corrupción y que está siendo investigada, tiene que estar siendo investigada, definitivamente. Y ahora se van a saber muchísimas cosas más porque hay muchos más involucrados y definitivamente uno de estos, alguno de ellos se va a tener que acoger a la colaboración eficaz y van a salir más cosas. Así que yo, mi consejo, y esto te lo digo de buena leche, es que no pongas las manos al fuego y no digas que es una mujer intachable, más aún si recién la conoces y más aún si, como dice Beto, y ha quedado demostrado la forma como tú examinas a tus clientes, no funcionan del todo. Mira con Pedro Castillo, pero no pongas las manos así al fuego por tus clientes. Has dicho, es una mujer intachable. Aún que recién la conoces, ¿no? Reafirmo, pero porque definitivamente hay indicios que la involucran con temas de corrupción. ¿Puedo hablar? Y que es por eso está siendo investigada. Es conseguir, ¿no?, que los abogados dejen de hablar, pero yo tengo que despedirme aquí. Bueno, pero muchas gracias por haber venido. Roberto, ¿te das cuenta? Y habrá una segunda parte. El tiempo es tirano, porque empieza el otro programa. Pero cuando quería intervenir, me dijiste, ya te tocará, no interrumpo. No, ya te tocará, no. No, pero es que me han dicho dos cosas. Me han dicho, el doctor Benji cree eso porque cobra su honorario. Yo no sabía que la doctora Katherine Ampuero trabaja gratis. Hoy me he enterado de eso. Y segundo, no sabía que defender a un presidente me mancha. No, yo para asumir las defensas las asumo, pero cuando estoy consciente de esta persona es inocente. En este caso, pues hay muchos indicios que le involucran con graves hechos. Seguiremos peleando durante el programa. Jamás asumiría. Tenemos que la pausa. Aquí en Willax tenemos algo que anunciar. Si usted
Último minuto del programa. Quiero que vean esta captura de pantalla de la videollamada que hice con Andrés Hurtado. Domingo 1 de septiembre, 11 y 15 de la mañana. Nos conectamos por esta llamada de video de WhatsApp. Como ven, él está con su bata, él está muy, muy compungido, muy afligido, contándome, ¿no?, la triste historia de su vida, y yo lo estoy convenciendo de que venga al programa. Aceptó y vino. Ese es todo el detrás que hay. No hubo ningún conejo del sombrero ni ninguna emboscada, como algunos han querido decir. Tenemos que irnos, pero en La Valier cumplimos 20.000 matrimonios. Invitan, reserva al no leo 992-155391. Nos vamos, buen fin de semana, chao.